Buenas noches, Elmer. Buenas noches, Oscar. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos siempre a lo que corresponde a nuestra semana 2, que estamos ya por finalizar lo que sería sección 2, que corresponde a la clase número 7. Como siempre, es un gusto para mí poderlos tener acá. Recuérdense que deben de ingresar al aula virtual y poder revisar los contenidos que se encuentran en ella. Este día he estado observando ya lo que es el porcentaje que ustedes han estado teniendo y quiero agradecer enormemente que ya han estado ingresando. Ya tenemos algunos que ya tienen el 100% y eso es muy importante para Inglés Corporativo que ustedes como usuarios de una plataforma estén ingresando. Ya casi vamos de vacaciones. Recuérdense que la próxima semana toda es de vacaciones. Nosotros regresamos nuevamente hasta el lunes 18. Entonces, tomen en cuenta que del 11 al 15 de abril estamos de vacaciones y vamos a regresar nuevamente a clases el lunes 18. Yo les voy a colocar un mensaje el día lunes, ya sea por la mañana o por la tarde, haciéndoles el recordatorio que iniciamos nuevamente clase. Este día, miren, iniciamos lo que sería el tema número 3. Nos ha quedado pendiente la forma de poder trabajar los formatos condicionales, pero ahora con reglas superiores e inferiores. Y también vamos a estar viendo las definiciones de nombre de celda y de rango de celda. Este tema que vamos a ver ahorita, aunque lo estamos viendo en la parte de Excel básico, les va a ayudar a ustedes cuando ya puedan trabajar funciones, cuando ya trabajen con anidaciones. Los rangos en Excel son muy importantes poderlos trabajar, porque en él nosotros podemos realizar acciones mejores. Sé y comprendo que nosotros podemos trabajar hipervínculos en Excel, pero cuando yo trabajo un rango, le dejo ese trabajo a Excel y se me hace más fácil a mí poder realizar esta acción. Ya pudimos ver una forma de trabajar rangos cuando trabajamos celdas no adyacentes, que hicimos el ejercicio, ustedes de colocar su nombre, de mi parte de colocar la palabra hola como ejemplo, pero ahora lo vamos a ver de otra forma muy diferente, porque estos rangos ahora los vamos a guardar. Yo les voy a enseñar diferentes formas en las cuales podemos trabajar rangos. Pero además de eso, yo quiero que este tema les quede muy claro porque cuando usted se vaya a Excel Intermedio, ya sea que esté conmigo o con otro profesor, le vamos a enseñar a trabajar la mayoría de funciones con rango, porque con él las acciones se hacen como más rápidas. A veces cuando nosotros desplazamos para abajo, nos tiran errores. Y comprendo que si estamos iniciando, tal vez las acciones no las hacemos bien o nos olvidamos de colocar, por ejemplo, absoluta el rango que hemos seleccionado porque estamos trabajando como X y recuérdense que Excel trabaja columnas o filas. Entonces, para que esos errores no sucedan, podemos realizarlo con las acciones de rango. Ya vamos a ver este tema y van a ver todas las formas que les voy a enseñar a trabajar. Nuevamente comparto acá mi presentación. Vamos a presentar la agenda de este día. Hoy vamos a presentar los objetivos generales de sesión. Vamos a visualizar lo que es nuestro contenido. Como siempre, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan. Yo voy a tratar este día de poder finalizar unos 5 o 10 minutos antes de la clase. He visto que con los ejercicios que me han enviado y con lo que me han preguntado por medio de WhatsApp en privado, veo que algunos tienen muchas dudas. Entonces voy a retomar
nuevamente el ejercicio que tenemos para poder entregar el día de mañana, donde estamos finalizando ya con lo que sería sección número 2. Entonces voy a tratar de poder finalizar unos 5 o 10 minutos antes para poder retomar y cualquier duda que ustedes tengan para los que no me lo han entregado, pues podamos poder realizar las consultas que ustedes quieran. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducidos a la hoja de cargo. Cuando nosotros trabajamos rango, bueno, pero antes de eso voy a presentar acá mi libro de Excel para poder finalizar con el tema de reglas superiores e inferiores. Nuevamente, quiero aclarar que este es un ejemplo, lo he hecho con valores numéricos para que ustedes vean, o en este caso, pues es la acción para poderlo trabajar, pero he colocado acá los valores de 1 a 20. Recuérdense que sus valores pueden llegar a cambiar para poder utilizar este formato condicional. Ya el día de ayer trabajamos con los formatos condicionales de resaltar reglas de celda. Vi que quedó claro porque ya el último ejercicio que realizamos lo hicimos en conjunto y ustedes fueron respondiendo las consultas que les hacía o cómo poderlo trabajar y todo vi que había quedado claro. Entonces ahora miren, con la acción de resaltar reglas de celda o reglas en este caso, perdón, superiores o inferiores, lo primero que tengo que hacer, como siempre, es realizar la selección. Acá arriba yo tengo 10 superiores, pero ustedes van a notar en este momento que cuando me posicione en reglas superiores e inferiores, automáticamente acá, miren, es el que nos aparece por defecto. He colocado de esta forma primero porque yo he colocado los valores de 1 a 20, este valor lo puedo cambiar automáticamente. No es el que va a aparecer acá, sino el que usted necesite aplicar a su rango de celda. Acá, como siempre, tenemos el mismo cuadro que estuvimos viendo el día de ayer, donde podemos personalizarlo. Acá nos aparece esta ventana. Hoy lo voy a trabajar de una forma diferente. Le voy a colocar acá un color para lo que corresponde, bueno, voy a hacerlo con este para que vean la diferencia y voy a trabajar acá con una fuente, le voy a colocar la letra, vamos a ver acá, color azul. Y además de esto vamos a trabajar con efectos de relleno. Voy a colocar este para que se visualice mejor. Acá está. Muy bien. Para que ustedes vean que podemos trabajar también con todo lo que nos aparece acá. No es solamente relleno como lo hice el día de ayer, sino que también podemos trabajar con borde y con fuente y cambiar en este caso el estilo. Voy a realizar acá una acción más. Le voy a poner negrita cursiva. Y acá, bueno, aunque son valores numéricos, no me va a realizar acá cambio de fuente. Entonces voy a darle acá a aceptar. Pueden observar en este momento que según la información que tengo acá en la celda, automáticamente me aparece lo que serían para Excel los 10 valores superiores. Voy a hacer acá, miren, ahora con porcentaje para que ustedes puedan visualizar. Nuevamente hago la selección, formato condicional. Ahora le voy a dar el 10% de valores. Si ustedes hablamos de porcentaje, vea que yo tengo 20 valores acá. Le he colocado acá el 10%, nuevamente tomando en cuenta lo que me aparece por defecto. Entonces acá voy a realizar un cambio rápidamente con lo que tengo acá. Le voy a decir que quiero color amarillo. Ahí está. Y vea que de los 20 valores, tenemos dos valores que complementan el 10% de todos los que se encuentran acá. Nuevamente, miren, voy a seleccionar, me está pidiendo 10 inferiores, regla superior e inferior, 10 inferiores, automáticamente me va a agarrar los primeros 10 valores,
Recuérdese que acá usted puede ir cambiando y vea que también automáticamente pues va realizando lo que sería más. Yo lo voy a dejar acá con días. Me voy a venir para acá. Voy a darle otro tipo de formato. Acá en negrita cursiva. Le voy a decir que quiero este. Y le vamos a dar este color acá a naranja. Me voy acá a ir a tramo. Vamos a trabajar con este. Y le voy a pedir que quiero este. Ahí está. Muy bien. Voy a dar acá a aceptar. Vean que automáticamente me ha realizado lo que sería el cambio. Hoy con este ejercicio de regla superior e inferior, estoy realizando otros cambios para que ustedes vean lo que no hice el día de ayer con el ejercicio de formatos condicionales para poder trabajar, me voy a seleccionar, para poder trabajar las reglas, resaltar reglas de celda, hoy lo estoy haciendo con reglas superiores e inferiores. Voy a ir acá con el siguiente, que sería 10% de valores inferiores. Nuevamente acá, miren, 10% de valores inferiores. Vean que ahora me ha agarrado los primeros dos valores que corresponden a los 20 valores que tengo acá. Le vamos a dar este que se encuentra aquí y automáticamente le voy a dar a aceptar. Entonces, creo que ya pueden ir visualizando la tabla cómo me va quedando según los valores que en este caso pues, tengo de 1 a 20. Pero acá, mire, tengo dos acciones diferentes, los cuales concluiría lo que sería regla superior o inferior. Pero quiero que vean algo acá. Muchas veces cuando yo trabajo por encima del promedio o cuando yo realizo una selección de rango, siempre yo automáticamente doy la cantidad. Y entonces acá yo sé que el promedio es de 10.5, pero a veces me dice, Vanessa, ¿cómo haces para poder realizar esa acción automáticamente? Y ustedes pueden observar que yo tengo acá los valores del 1 al 20. Pero yo quiero que ustedes visualicen, miren, que en la parte de abajo que corresponde a mi barra de Zoom, se encuentra al seleccionar un rango, la opción de promedio, la opción de recuento y lo que sería la función suma. Si yo realizara ahorita la sumatoria de estos valores, automáticamente yo tengo este valor que se encuentra acá. Pero yo voy a realizar en este momento la opción de promedio. No sé quién está utilizando el lápiz. Muy bien. Entonces acá miren en la opción de promedio que tengo acá, me está diciendo que es de 10.5. Entonces acá me voy a ir siempre a formato condicional, le voy a dar regla superior o inferior y cuando ustedes quieran sacar un promedio, ya sea por encima o por debajo, esta regla nos ayuda a poder realizar esa acción. Acá le voy a dar un clic. Vean que automáticamente ahora ya no me aparece para poder realizar ningún cambio porque automáticamente Excel está realizando esta acción. Yo voy a irme para acá. Voy a dar ahora un efecto acá rápido. Y le vamos a decir que queremos de centro. Ahí está, le voy a dar a aceptar y ahí se encuentra, miren. Me está tomando en este caso el valor número 11, aunque tengo 10.5, pero recuérdense que acá tenemos valores enteros. Entonces, al aproximarlo, el 10.5 es por eso que me toma en cuenta el valor número 11. Acá voy a realizar la misma acción. Me voy a ir acá a formato de reglas superiores e inferiores. Por debajo del promedio. Lo voy a hacer acá con este. Y le vamos a dar acá este que se encuentra. Le vamos a dar a aceptar. En este caso aceptar. Y vean que ya finalicé acá lo que sería mi ejercicio.
automáticamente ustedes pueden observar que esta acción de regla superior o inferior trata de poder tener valores los cuales nosotros podemos trabajar superior, inferior, porcentaje, tanto porcentaje superior como porcentaje inferior, por encima del promedio y por debajo del promedio. Los valores que representan superior, inferior, porcentaje, tanto superior como inferior, usted coloca el porcentaje que necesita. Ya sea el que determina por defecto Excel, que sería 10% o 10 valores, o usted le va colocando el porcentaje que necesita. Ese porcentaje o ese superior de valores va a cambiar según el rango de celdas que tenga. Él va a realizar esa acción automáticamente según el rango de celda que tienen ustedes. Para mi ejemplo, pues yo coloqué valores de 1 a 20 y automáticamente pueden observar que mi tabla ha efectuado automáticamente lo que sería el cambio que necesito. Ya no solamente con colocar un fondo o un tramo, sino que también poderle colocar lo que es una cuadrícula diferente, un color diferente, ya sea al texto o a un valor numérico, y también poderle colocar un borde diferente a la información que tenemos acá. Vale destacar que estas acciones se van a tomar en cuenta según la información que tiene. Si, por ejemplo, ustedes están trabajando ya una tabla que está bastante personalizada, tome en cuenta qué sería el formato que usted le puede colocar acá. Este que se encuentra acá, o como yo lo he hecho, pues tiene una buena pista, pero a veces nos podemos complicar mucho, estarle dando como muchos formatos ya cuando mi tabla es bastante grande y entonces tal vez no se va a visualizar bien. No sé si tienen alguna consulta con lo que acabo de explicar. Me dicen, por favor. Está claro, ingeniero. Está claro. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien. Muy ingeniero. Gracias, muy amable. Entonces, si ha quedado claro, vamos a continuar acá con el tema de este día, que sería la herramienta de administrador de nombre, que es el comando que nos da Excel para poder visualizar todos los rangos que nosotros creamos en él. Fíjense acá, miren, dice que ya anteriormente habíamos aprendido a seleccionar rangos de celda. Se recuerdan que lo hicimos con celdas no adyacentes. Esa palabra creo que ya les había dicho que no olvide, porque a veces cuando una persona ya sabe trabajar en Excel, no le va a decir seleccionarme alguna celda, sino que le va a decir que seleccione con celdas no adyacentes las celdas que ya tenga, por ejemplo, en una hoja de papel bond o descrita en alguna parte de esa información para que usted la pueda seleccionar. Entonces, acá, mire, para poder realizar lo que sería el ejercicio de acción, lo que yo tengo que hacer primero es poder seleccionar ese rango. Y para eso vamos a trabajar el primer ejercicio bastante sencillo, sin ninguna información en él, para que ustedes vean cómo nosotros podemos crear lo que sería la acción de rango. Entonces acá, miren, vamos a trabajar con el rango desde A1 hasta D10 y Excel tiene dos formas diferentes para poder crear el rango. Yo este día le voy a enseñar las dos formas. Usted considere cuál para usted es mejor trabajar y que también tome en cuenta el tiempo que usted tenga para poder realizar esta acción. A veces una lleva un paso adicional y otra automáticamente pues lo tenemos en nuestra área de trabajo, como lo es el cuadro de nombre. Cuando les describía la forma de poder trabajar en Excel el primer día de clase, les mencionaba cada una de las partes de Excel y les mencionaba que a la par de lo que es nuestra barra de fórmula aparece cuadro de nombre. También les mencionaba que era muy importante porque en ella nosotros podíamos visualizar en qué celda estábamos posicionados.
Pero este cuadro de nombre también podemos realizar una acción adicional, que sería trabajar con rango. Entonces acá, miren, me voy a ir para lo que es mi libro de Excel. Me voy a ir para la hoja que tengo acá llamada rango. Y les comentaba que voy a hacer un ejercicio normal, sin ninguna información. Para eso, yo me voy a posicionar acá. Recuérdese que esta acción usted la puede hacer de dos formas diferentes. Lo podemos trabajar con cruz blanca, la cual automáticamente, manteniendo clic izquierdo, me realiza la selección de celda. Bueno, era desde A1 hasta D10. Automáticamente me realiza la selección de celda. Y otra forma es mantener, en este caso, Shift presionado y realizar también la acción con las teclas de cursor. Entonces acá ustedes pueden observar que ya tengo la selección. Les mencionaba anteriormente cuando hacíamos el ejercicio de celdas no adyacentes, que si yo doy un clic fuera, automáticamente desaparece esta selección que tengo acá. Entonces ahora vamos a guardar esta selección de celda. En este caso, un rango que hemos creado. Desde el momento que usted selecciona varias celdas, a esto se le denomina rango. Entonces, me voy a ir para el cuadro del nombre, que es la primera acción que le voy a mostrar. Y estando acá, miren, voy a dar un clic. Número uno, cuando usted me crea un rango, no puede crear con palabras separadas. O sea, que no puede crear ejemplo, espacio 1. Todo rango tiene que ser guardado o unido, ya sea el texto con valor numérico o con separaciones de guión bajo. Muchos dicen, podemos realizar las separaciones con guión. Claro, usted lo puede hacer, pero usted necesita saber que Excel internamente las acciones las hace con guión bajo. Entonces, acostúmbrese usted también a hacerlo para que no exista nunca un error que usted pueda cometer. A veces el guión no lo toma muy bien en cuenta Excel cuando nosotros realizamos acciones de rango. Entonces, si usted quiere guardar un rango con dos nombres y tenemos que separarlos, ¿y por qué los separamos? Porque Excel tiene una acción de espacio. Más adelante, cuando ustedes estén en Excel intermedio, van a visualizar algunas funciones que requieren que nosotros lo hagamos, por ejemplo, con espacio. Existe la función concatenar, la cual me hace unión de texto en una celda. Cuando nosotros tenemos dos celdas con texto, por ejemplo, a veces colocamos el nombre en una celda y el apellido en otro, y después me dicen, no, tiene que ser unido en una misma celda. Entonces utilizamos la función concatenar para unir, pero solo la función me une a la par. Entonces necesito utilizar la acción de separación con barra espaciadora para que él pueda desunirme cuando se coloque en la celda. Entonces es por eso que las acciones de separación cuando creamos un rango no me permite el espacio, porque Excel está tomando en cuenta que ese espacio no conlleva al rango que estoy creando. Entonces acá, miren, voy a colocar ejemplo, le voy a colocar un valor numérico y lo voy a hacer con guión bajo. En nuestro teclado, en el lado derecho, tenemos la tecla Shift. En mi caso, a la par de la tecla Shift, tengo guión bajo. Presiono Shift. En este caso la tecla guión bajo para que me realice la acción. Hoy le voy a colocar un valor. Por ejemplo, le voy a colocar número 7. Este sería el nombre del rango. Ya que he colocado el nombre, tengo que darle Enter. ¿Han podido notar que el color del texto cuando lo estaba digitando estaba en color negro? Pero desde el momento que doy Enter, pueden visualizar que se vuelve como un poco grisoso. Quiere decir que la acción ya quedó guardada. Me voy a posicionar acá, miren. Quité la selección, que es algo que ya habían aprendido, que si se quitaba la selección, adiós
rango crear. Pero ahora me voy a ir a mi cuadro de nombre. Fíjense, me encuentro en la celda L10. Y estando acá, le voy a dar ejemplo 7 y automáticamente, miren, vuelvo a observar el rango de selección. Lo importante acá es que yo puedo posicionarme, lo voy a hacer en una nueva hoja, miren. Y si yo tengo siempre mi libro abierto, recuérdese que él va guardando todas las acciones que yo tengo y desde el momento que usted cierra su libro y lo vuelve a abrir, el libro ha refrescado y ya no le va a aparecer acá la opción de ejemplo 7, sino que usted lo tiene que digitar. Pero en este momento me sigue apareciendo. Vean, por favor, que me encontraba en la hoja que creé llamada hoja 2, pero él automáticamente en cualquier hoja que yo lo mande a llamar, sea donde creé el rango o posicionarme en otra hoja, automáticamente me manda al rango, a la selección. Me vuelve o nuevamente a colocar la selección de rango. Esto es cuando yo guardo un rango. ¿Cuántos rangos podemos guardar? Todos los que usted quiera. Recuérdese que nuestro libro de Excel puede crear hasta 255 hojas. Eso es lo que me permite Excel poder crear en un libro de Excel. Además de eso, imagínense, tenemos 1,048,576 filas. Tenemos 16,384 columnas. Hasta las versiones 2016. Ya, si usted está en versiones 2019 o Office 365, creo que le han aumentado un porcentaje más a lo que corresponde a las filas. ¿Por qué lo hace? Usted puede decir, pero mire, 1,048,576 es bastante. Pero ¿sabían ustedes que hay empresas que ya no utilizan libros de Excel porque ya no les alcanzan las filas para poder colocar sus productos? Solo pónganse a imaginar una empresa que tenga, así como que venda todo cosa de construcción, desde el clavo de una pulgada, y corríjanme si no es así, de media pulgada, todo para ellos es información diferente. Entonces, colocar toda esa información a veces gasta las hojas que tenemos acá y necesitamos recurrir a nuevos programas para poderlo hacer. Y uno de esos programas que también se integra en Office es, en este caso, Access, para poder crear bases de datos. Pero bien, entonces les decía, para lo que hacía referencia, era que usted puede crear muchos rangos acá en una hoja o puede también crearlos en diferentes hojas. Usted puede mandarlos a llamar y automáticamente van a aparecer. Les decía que acá me ha quedado grabado el nombre que coloqué a lo que es el rango, pero yo también puedo digitarlo. Ejemplo, mire, guión bajo 7, y automáticamente me vuelve a la selección de celda. Pero, ¿qué sucede si yo este libro lo cierro, me lo llevo para otra computadora, y acá en el cuadro del nombre ya no me va a aparecer? Por más que yo quiera venir a buscarlo, ya no va a aparecer acá. ¿Por qué? Porque ya no me reconoce las acciones que estuve trabajando. Aunque siempre se va a encontrar el rango guardado, en el cuadro del nombre ya no va a aparecer. Entonces, ¿cómo hago para, primero, poder visualizar cuántos rangos tengo guardados en este libro? Segundo, se me olvidó el nombre que lo coloqué al rango y entonces quiero ir a averiguar dónde está, en qué hoja, el rango, cómo lo nombré. Y es por eso que al irme a la pestaña de fórmulas, yo tengo acá el grupo nombres definidos. Dentro del grupo de nombres definidos, yo tengo administrador de nombre. Al darle un clic acá, ustedes pueden observar en este momento que me aparecen todos los rangos que tengo guardados acá en Excel. Me voy a ir con el que acabo de crear acá. Y fíjense acá, miren, importante, importante esta información que nos da el rango. Si yo lo visualizo en la selección que tengo en este momento, vean que Excel
ha colocado el igual, ha colocado el nombre de rango, y vean ese signo de admiración hacia abajo. También ustedes acá en la referencia lo pueden observar. ¿Qué me está diciendo? Miren, al colocarme ahí, automáticamente me ha hecho la selección como que estuviera copiando o cortando. Y acá, al tenerlo seleccionado, yo le estoy diciendo a Excel que me ha guardado igual rango, signo de admiración hacia abajo. ¿Saben ustedes qué significa el signo de admiración hacia abajo en Excel? Les pregunto. ¿Alguien sabe qué significa el signo de admiración hacia abajo en Excel? En mi caso no, ingeniero. Gracias. ¿Los demás? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, les digo acá, miren, esto no lo olvide, porque Excel así trabaja internamente. Ustedes quiero que vean la acción que yo hice. Yo solamente coloqué la palabra ejemplo guión bajo 7, pero él internamente ha realizado una acción. Y es que él ha creado un vínculo dentro del rango que yo tengo. Y por haber creado ese vínculo, es por eso que yo lo puedo abrir en cualquiera de mis hojas. Yo no hice esa acción. Más adelante ustedes en Excel Intermedio van a ver muchos tipos de vínculos que podemos trabajar en Excel. Pero eso es trabajarlo como usuario. Pero Excel internamente, cuando creamos un rango, este signo de admiración hacia abajo es vínculo. Cada vez que ustedes vean este signo de admiración hacia abajo es un vínculo. ¿Y por qué hago referencia a este signo? Porque a veces me dicen, Vanessa, yo creo que acá me han creado una macro en este libro de trabajo. Y cuando yo visualizo y veo qué acciones han trabajado, yo le digo a la persona, no, acá no han trabajado macro. Acá lo que han hecho es crear un vínculo. Porque en el momento que yo veo este signo de admiración hacia abajo, es una vinculación hacia ese rango o hacia esa celda que yo he realizado. Entonces, para poderles hablar de la sintaxis que aparece acá, me dice igual rango, vínculo, absoluto, mi rango, desde A1 hasta D10. Los dos puntos en Excel significan rango. Los dos puntos en Excel significan el rango. Porque me ha agarrado rango desde A1 y rango hasta D10. Entonces acá, esto no lo hice yo. Esto lo hace Excel internamente, siempre y cuando realice yo la acción primero con mi cuadro de nombre, como lo he venido realizando ahorita. Pero teniendo esta ventana abierta, uno, teniendo el rango, recuérdese que cuando ya tenemos información, y ya vamos a hacer un ejercicio de eso, cuando ya tenemos información, a veces el rango que hemos seleccionado podemos colocar más información. Entonces, fíjense estas pestañas que aparecen acá. Uno, yo puedo eliminar el rango. Si este rango yo ya no lo quiero, yo le voy a dar la opción de eliminar. Y vean, miren cómo es Excel, que no me lo elimina automáticamente aunque yo esté presionando en la pestaña de eliminar, sino que me vuelve a aparecer un mensaje. Este signo que le aparece le está pidiendo que confirme si desea eliminar el nombre de rango llamado BANE. Yo le voy a dar acá a aceptar y automáticamente se va a eliminar. Quiero que visualicen que en este momento no tengo ninguna acción seleccionada. Es por eso que modificar y eliminar se acaba de colocar gris. Cuando yo le dé nuevamente clic a cualquiera de los rangos que tengo acá creado, vuelve nuevamente a aparecer la opción de eliminar y en este caso la opción de modificar. Acá en modificar quiere decir que yo puedo decirle a Excel que ya no necesito este rango desde A1 hasta D10, sino que le puedo decir que lo quiero, por ejemplo, hasta el 13. Y automáticamente dando a aceptar, si yo mando a llamar en este momento mi rango, vean que lo tenía hasta la fila número 10 y se ha posicionado ahora hasta la fila 3. Así como lo hice trabajándolo con filas, también puedo agregar columnas. Filas o columnas,
yo puedo realizar en este caso la acción y automáticamente Excel me lo va a tomar en cuenta. Eso sí, si su rango ya está guardado, puede crear las modificaciones. Y tenemos otro, miren, que sería la segunda forma para poder crear rangos, que es desde la ventana de administrador de números. Me aparece la opción de nuevo. Voy a realizar acá lo que sería una selección. Quiere decir que voy a seleccionar acá, me voy a ir a administrador, le voy a dar nuevo. Quiero que visualicen que esta es una forma de poderlo trabajar. Es que primero selecciono, me crea en este momento ya mi rango y lo único que tengo que hacer es guardarlo. Le voy a colocar, hoy tenemos jueves, voy a colocar jueves. Nuevamente voy a colocar un guión bajo y voy a colocar el número 7. Entonces acá le estoy colocando mi nombre. Recuérdense, no lo estoy haciendo con el cuadro de nombre, sino que ahora desde la ventana de administrador de nombre. Le voy a dar acá aceptar y vean que automáticamente acaba de aparecer. Pero fíjense, por favor, miren, yo no lo hice en mi cuadro de nombre, pero acá me lo está resaltando en este momento. Voy a quitar acá la selección, me voy a posicionar acá y vean que nuevamente me vuelve a aparecer en mi cuadro de nombre. Todas las acciones que en este momento estoy realizando, tanto se van a incluir en mi cuadro de nombre, porque no estoy cerrando mi libro, y van a seguir existiendo mientras yo no cierre mi libro, en el cuadro de nombre. Entonces, esta acción que acabo de hacer ahorita es otra forma de poder utilizar o poder crear rango. Pero ya van a ver una diferencia cuando ya tenemos información, o sea, selecciono el rango porque dentro de él se encuentra información. Pero les pregunto, ¿ha quedado claro hasta el momento lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Los escucho? Está claro, ingeniero. Gracias. ¿Para los demás está claro? Está claro. Está claro. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Me voy a ir ya a un ejercicio donde tenemos información y donde ahora vamos a realizarlo de diferentes formas y ustedes me van a ayudar acá. Solo permítanme, quiero ver algo. Sí. Voy a eliminar este y voy a eliminar este para que no me vaya a ocasionar conflicto. Muy bien, entonces acá miren, ya tenemos información. Cuando nosotros tenemos acá una información de Excel, o sea, tengo acá un cuadro, tengo hoteles por día, equipos de buceo, chofer por día y excursiones por día. Entonces, nosotros podemos crear lo que sería un rango de dos formas diferentes. Ya nosotros ya lo hicimos con rangos donde no había información, pero ahora yo quiero que ustedes vean como algunas diferencias que vamos a encontrar al crear rangos cuando nosotros ya tenemos información acá. Voy a hacer el primero, voy a seleccionar este rango que se encuentra acá. Me voy a ir al cuadro de nombre y este lo voy a nombrar como hotel. Ahora solamente voy a colocar una palabra. Voy a dar en este caso Enter y acá, miren, nuevamente se vuelve a guardar la selección de rango. Esa sería una forma. Voy a crear acá otra. Voy a seleccionar. Me voy a ir a administrador de nombre y voy a crear nuevo. Véanme, por favor, yo no he colocado ningún nombre. En el ejercicio anterior, al seleccionar la celda, se dieron cuenta que yo coloqué el nombre, pero acá yo no he colocado ningún nombre. Yo he colocado solamente la opción de la pestaña de nuevo y vean que automáticamente, y acá miren, incluyo lo que les había dicho al inicio, que Excel internamente trabaja con guión bajo. Es por eso que en mi caso, pues yo todo lo hago con guión bajo. Si Excel lo hace, es porque es
él así reconoce la acción. Me dice la teoría que también puedo trabajar con guión. Pero entonces mejor yo sigo el camino de Excel y si él lo hace así, entonces yo también lo hago como usuario. Entonces vean que acá, miren, me está tomando en cuenta mi encabezado. Desde este día, quiero que se den cuenta que los encabezados en Excel es lo más importante que usted puede incluir en una información. Nunca me los deje afuera. Siempre inclúyalos cuando hagamos selecciones. Por ejemplo, cuando vayamos a utilizar la función buscar H, buscar V, inclúyalo porque para usted, si usted incluye lo que son los encabezados, y el día de mañana creo que ya vamos a empezar con el tema de filtros, van a darse cuenta qué tan importante es para Excel que exista un encabezado en el cuadro que estoy trabajando. Entonces acá, primera forma en que ustedes pueden visualizar qué tan importantes son los encabezados en Excel, pueden darse cuenta que aquí me aparece ya equipo-d-buce. Tengo mi rango acá y ahora quiero que se den cuenta, miren, qué ha cambiado. Porque anteriormente me aparecía igual rango, vínculo, en este caso absoluto, mi rango. Pero ahora me ha colocado comillas simples. ¿Y por qué me ha colocado comillas simples? Porque ya les dije que Excel, teniendo un espacio entre el nombre de la hoja en la que estoy situada en este momento, él no comprende ese espacio. Entonces lo que hace es cerrármelo entre comillas. Cuando ustedes vean vínculos, ya usted ya sabe que el signo de admiración hacia abajo es un vínculo, y ustedes noten que Excel, al seleccionar la celda, seleccionar una hoja, les crea lo que sería comilla simple, es porque usted está utilizando un texto que tiene espacio y que no le ha colocado el guión bajo. Entonces, por eso ahora me abre comillas simples, me coloca rango 2, que es el nombre, miren, de la hoja en la que estoy trabajando, vínculo, el signo de admiración hacia abajo y el rango que tengo. Como siempre, me coloca absoluta tanto las columnas como las filas. Voy a dar en este caso acá aceptar y ya tengo, miren, automáticamente acá me aparece lo que sería la información. Voy a cerrar, pero antes de eso quiero mostrarles algo. Al visualizar la información, voy a hacer más grande mi ventana. Vean que no solamente me aparece el nombre que he guardado, lo que sería mi rango, no solamente esto que he destacado para que ustedes puedan leer la sintaxis con la que trabaja Excel internamente, sino que pueden visualizar los valores que se encuentran dentro de él. Tome en cuenta siempre esta acción, porque vea la diferencia cuando yo no tengo información dentro del rango. Esto me aparece como comillas, en este caso dobles, y me aparece en este caso comas. Esto que Excel está haciendo, donde no encuentra información, y es por eso que él siempre crea la sintaxis de acción, nosotros también lo vamos a trabajar más adelante. Por eso, todas las acciones que se trabajan en Excel, cuando usted las reconoce, entonces usted viene y dice, ah, ya sé, porque es que se trabaja de esa manera. Porque Excel internamente también lo hace. Las comillas dobles, las comas, para poder ir haciendo separación. Cuando Excel no encuentra, perdón, no es coma, sino que es punto y coma. Cuando Excel no encuentra información, siempre me va a hacer las separaciones. ¿Por qué? Porque recuérdese que Excel, en sus celdas, cada una de ellas son independientes. Y por ser independientes, cada una de ellas puede guardar información. Es por eso que realiza la sintaxis de esta manera. Cuando ya tengo información, pueden visualizar que me aparece siempre doble comilla, la separación de punto y coma y los valores que corresponden o que se encuentran dentro del Excel. Acá nuevamente voy a cerrar y entonces fíjense acá, miren. Totales de todas las agencias. Me está pidiendo acá.
totales de todas las áreas. Quiere decir que yo voy a estar colocando los totales que se encuentran acá. Si yo utilizo, por ejemplo, en este momento, lo que sería un operador aritmético, que ya estuvimos trabajando con ellos, con los ejercicios que hemos hecho, que también ustedes en este momento pues, están por finalizar, algunos de ustedes, yo voy a igualar acá. Y entonces yo voy a colocar este. Vean todo lo que me estoy tardando en realizarlo. Acá voy a darle enter y es correcto, yo tengo acá lo que sería la sumatoria que me está pidiendo los totales de todas las agencias. Pero esta acción me va a quitar más tiempo si no solamente es este rango. Pónganse a imaginar si son 100 filas, 200, 300, 400. Es mucha información si yo lo hago con operador aritmético. Entonces, me dice Excel que otra forma para poderlo utilizar, voy a desplazarme acá hacia abajo, otra forma en la cual yo puedo utilizar esta acción es que puedo mandar a llamar en el grupo de inicio, pestaña modificar, yo tengo acá el comando llamado AutoZoom. Vean que automáticamente me ha seleccionado el rango, aunque lo ha hecho hasta la celda B9, yo no tengo información ahí, entonces al darle Enter, pueden visualizar que tengo las mismas cantidades. Muy bien, yo puedo realizar también esta acción acá. ¿Lo puedo trabajar a pie? Claro, yo puedo igualar, mando a llamar la función, hago la selección de rango, doy Enter y acá tengo lo que sería el resultado. Estas tres formas en las cuales yo puedo trabajar en Excel, yo lo estoy haciendo dentro de mi hoja de trabajo. Voy a crear este último, que no lo hice, y lo voy a hacer acá. Miren, lo voy a nombrar como excursiones. Acá, voy a dar esto. Este no lo tengo guardado. Muy bien, entonces igualmente yo puedo realizar esta acción. Pero cuando yo tengo rangos guardados, es más fácil para mí poderlos incluir dentro de funciones. Voy a igualar, miren, voy a utilizar la función suma. Este, se recuerdan que se llamaba chofer-x-día. Lo voy a mandar a llamar. Chofer, no lo guardé. Permítanme. No sé si está guardado. Voy a verificarlo. No, ese no está guardado. Entonces voy a seleccionarlo y lo voy a crear acá como chofer. Ahí está. Entonces ahora sí, voy a igualar. Voy a utilizar la función suma. Y miren, voy a mandar a llamar al chofer. Vean que al colocarle el nombre del rango que he guardado, automáticamente ya me aparece acá, miren. Voy a darle doble clic, voy a darle enter y ahí está. Lo voy a hacer de otra forma. Lo voy a colocar acá para que vean que es la misma cantidad. Acá pueden observar ustedes, bueno, acá porque ya tengo el rango, me lo está guardando nuevamente, pero acá, miren, lo voy a hacer de otra forma para que puedan observar que me va a dar la misma cantidad. Voy a hacer de esta. Voy a dar. Ahora sí, ahí está. La misma cantidad tengo acá. Quiere decir que cuando yo tengo un rango guardado, cualquier función que usted me utilice, puedo mandar a llamar ese rango. Eso sí, si son valores numéricos, que son los que se ocupan más en lo que son las funciones llamada suma, por ejemplo, la función si condicional, todas ellas se pueden utilizar, por ejemplo, la función buscar V, buscar H, la función buscar, todas ellas. Yo tengo valores numéricos en los cuales puedo seleccionar y automáticamente, miren, yo creo acá la acción. Pero muy bien, pueden visualizar acá que yo automáticamente puedo obtener los resultados. Pero a veces no necesitamos trabajarlo dentro de la hoja, sino que nos piden que lo trabajemos fuera.
Y es acá donde nosotros nos podemos complicar. Me voy a ir para la hoja de rango 3. Y entonces mi jefe en este momento me ha pedido que toda esa información, o sea, toda esa información que se encuentra acá, él la quiere solita. Acá no quiere que yo esté colocando ninguna información adicional. Él quiere que cree una nueva hoja y en esa nueva hoja yo solamente le coloque los totales. No sé si sus jefes son así, pero a veces los jefes solamente necesitan concentrar la información. Solamente esa que están viendo, total. ¿Cuánto existe en cantidades? No nos interesa. Yo quiero ver los totales. Si yo lo quisiera hacer acá, claro, yo puedo mandar a llamar esa acción. Pero no estamos viendo en este momento vínculos. Entonces, una de las formas, y que es para mí la que me ayuda mucho en Excel, cuando esos valores no corresponden a lo que es la hoja donde quiero obtener resultado, es poderlo mandar a llamar. Fíjense acá, miren, voy a igualar, voy a colocar la función, en este caso de suma, y voy a colocar, este creo que sí se llamaba hotel, yo le voy a dar doble clic, en este caso le voy a dar enter, y acá miren, tengo el resultado. No tengo acá la información, mire, no está. Pero por haber guardado el rango con las celdas donde se encuentra la información, automáticamente, miren, se encuentra acá. Ya lo tengo guardado. Y se olvida usted el vínculo, que de repente nos puede llegar a confundir más. Las personas van a estar visualizando que ahí usted ha hecho un vínculo. Acá no. ¿Le han pedido suma? Usted tiene suma de la selección, de las celdas con el rango guardar. Y cada uno de ellos lo podemos hacer de la misma manera. Voy a igualar, voy a mandar a llamar en este caso la función, este creo que lo nombramos como equipo de buceo. Voy a dar enter y ahí se encuentra. Ah, muy bien. Ya que han visto cómo yo puedo mandar a llamar y cómo yo puedo crear acá las operaciones, les pregunto, ¿puedo mandar con operadores aritméticos a crear sumatorias con rango? ¿Creen ustedes que eso es posible? Les pregunto, ¿creen que se puede? ¿Puedo igualar acá, mandar a llamar el rango y me va a crear acá la acción? ¿O creen que no? ¿Con lo que han visto ahorita? Creo que sí, ingeniero. Ah, muy bien. Entonces voy a mandar a llamar a usted. Ah, y voy a mandar a llamar a equipo de buceo. No. No es lo mismo que yo utilice en este caso una función que Excel internamente la tiene, a que utilice en este caso lo que son operadores aritméticos dentro de lo que serían rango. Y es importante, miren, ese error que me aparece, ya que necesito que usted empiece a destacar los errores. Me dice, Vanessa, el valor numérico que se encuentra dentro de ese rango, ese valor no existe acá. Ahora ustedes van a ver una diferencia y ese es un tema que más adelante viene, pero yo quiero que ahora lo vean en el punto de vista de rango. Cuando nosotros tenemos una función y dentro de él nosotros podemos colocar rango, y por eso se los hice ver en todo lo que les he venido explicando. O cuando yo tengo en este caso lo que sería la operación, no me va a aparecer acá lo que es la información. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. ¿O tienen alguna consulta? Muy bien. ¿Ha quedado claro para los demás?
Sí, Inge. Gracias. Ese creo que lo nombramos como chofer. ¿Se dieron cuenta que hice acá? Gracias. ¿Se dieron cuenta que hice acá? ¿Se dieron cuenta que hice acá en este ejercicio que estaba haciendo? ¿O no? Lo voy a volver a hacer. Por favor. Miren, ahí lo estoy haciendo. Quiero que se den cuenta qué es lo que estoy haciendo en este momento. Ahora sí. ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice de diferente para poder mandar a llamar esta función? Lo llamó como suma. Así es. Quiero explicarles algo, miren. Excel, en las versiones de 2010 para acá, tomó a bien, y eso se puede buscar información en internet, y eso es algo que hay muchos, solamente los que trabajan con contabilidad hacen esto. Ustedes busquen a alguien que le guste la contabilidad o que trabaje en contabilidad y díganle que haga algo en Excel y van a ver que lo van a trabajar de esta manera. Y cuando me vienen a mí personas que trabajan contabilidad y han trabajado con Excel, todo lo hacen de esta manera. Cuando nosotros queremos trabajar ya sea un operador aritmético o una función, siempre lo que tenemos que hacer es igualar. Pero a veces me dicen, no encuentro el igual. No puedo colocar chip y cero para sacar el igual. Entonces, una forma que Excel ha encontrado como segunda alternativa es el más para poder realizar la acción. Pero eso sí, usted me coloca más, pero quiero que vea, por favor, que cuando yo reviso mi barra de fórmula, aunque he colocado más, él siempre me lo va a igualar. O sea, internamente Excel lo hace. No es una acción que me va a aparecer si yo no coloco el igual, pero si Excel ve que yo no he encontrado, en ese caso el igual, puedo tener la alternativa de más. Y más, o el operador más, me ayuda también a poder crear una función. Esto tómelo en cuenta cuando de repente en su teclado se le olvida dónde está el igual, pero si tiene la tecla de más, esta se utiliza también para poder crear funciones. No sé si queda claro. Sí. Muy bien, miren, voy a dejar estos dos minutitos. Si ha quedado claro la forma de poder trabajar rango, el día de mañana vamos a realizar este ejercicio en conjunto todos para que vean todas las formas que aprendieron este día, poderlas utilizar ya con un ejercicio ya un poco más grande. Entonces, ahora sí, necesito saber y despejar las dudas que tienen sobre el ejercicio que tenemos. Ya revisé algunos y no les he contestado porque he estado viendo minuciosamente y veo que me están cometiendo muchos errores. Entonces, les pregunto algo que no ha quedado claro, que quieren que en ese momento les explique, porque absoluta, relativa y mixta es lo que usted va a encontrar siempre en Excel. Entonces, yo necesito que le quede muy claro. Entonces, despejemos las dudas ahorita, algo que ustedes no hayan comprendido del ejercicio que estamos realizando. Ajá. Los escucho. Voy a presentar acá el libro para que puedan ver que ya lo tengo acá finalizado. No sé si tienen alguna consulta, pueden hacerla en este momento. Todavía tenemos unos dos minutitos. O para los que todavía no me lo han entregado, sí está claro. Sí, ingeniero. Ajá, ¿y los demás? ¿No hay ninguna consulta sobre este ejercicio?
Recuérdense que para mí es importante que quede claro cómo poder trabajar absolutas, relativas y mixtas. Cuando ustedes se vayan a Excel intermedio y avanzado, lo van a ver mucho. Entonces, es para mí importante que a usted le quede claro cómo poder trabajar lo que serían referencias absolutas y mixtas. Entonces, ¿no tiene ninguna pregunta sobre este ejercicio? No. Muy bien. Entonces, pensé que sí, por los resultados que he visto de algunos que ya me presentaron o que me lo dejaron a medias. Pero si no es así, entonces espero que el día de mañana puedan concluir los que no me han finalizado de poderme lo entregar. Es importante que ustedes puedan presentarme este ejercicio para poder saber que ha quedado todo claro con la parte de lo que son las referencias relativas, absolutas y mixtas. Recuérdense que este ejercicio es una mezcla de todo para que ustedes pues lo tomen en cuenta y realicen cada una de las cosas. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana para poder finalizar la sección número 2. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.